Soy Nuria Montiel, voy a presentar Sacúdete, una puesta en escena para la fachada de la Sala de Arte Público Siqueiros, en colaboración con cuatro ejecutantes, Daniel Arroyo, Magualí Nazorou, Gutenberg Brito y un percusionista, Diego Espinosa. Ha habido la ayuda y la colaboración de otras tantas personas. Y básicamente el performance consiste en una reflexión sobre el gesto político y sobre las manifestaciones sociales. Toma como punto de partida mi experiencia con la imprenta móvil desde hace 3 años, en la que a partir de un tórculo ambulante yo invitaba a la gente a escribir una necesidad, una protesta personal, ciudadana, no tanto partidista, pero en la que acompañé a distintas marchas y luchas, las del Movimiento por la Paz, desde Tijuana hasta Chiapas, del Movimiento Yo Soy 132, de Viricuta Se Defiende, en fin. De esta experiencia, cuando me invitan al museo y tengo la oportunidad de ver el archivo de Siqueiros, me encuentro con una serie de fotografías de manifestaciones en las que él estuvo. Siqueiros fue un personaje que tuvo una vida política muy activa, muy controversial también. Y al encontrarme con estas fotos, encuentro que hay un lenguaje de protesta que se viene escribiendo desde las primeras luchas. Y hay gestos que se repiten una y otra vez en la lucha. ¿Será porque la injusticia sigue ahí? ¿O será porque sí hay un lenguaje que se empieza a escribir y a generar? Y hay símbolos que se insisten. Y hay una parte que también encuentro que acerca la manifestación social con lo ritual. Dentro de las artes, a mí me parece que la gráfica y el performance han tenido una relación muy cercana con el activismo y con la lucha, desde la propaganda política hasta los performances callejeros, ¿no? Entonces, básicamente, la puesta en escena consiste en una especie de teatro de sombras donde el público está en la calle y el vidrio del museo tiene un papel que nos impide ver con definición a los ejecutantes. Nosotros estamos adentro bailando, proyectando nuestras sombras en el vidrio, y algunos de estos gestos dejan una huella impresa sobre el vidrio, ya sea manos, huellas de manos, huellas corporales, otras veces esténciles, dibujos, un poco como ocurre con las manifestaciones que dejan a su paso una serie de señas sobre los muros, y para mí abren un nuevo espacio de expresión que rompe con el orden hegemónico del Estado. Entonces, bueno, la puesta en escena consiste básicamente en eso y ojalá puedan ver. Thank you.